Bien, continuamos con ustedes. Como cada tarde en este viernes, eh, también tenemos detalles desde la costa oeste de los Estados Unidos, California, el estado de esa nación con mayor cantidad de guatemaltecos residiendo por allá. Un fuerte abrazo para todas esas personas que nos sintonizan también a través de TN23. Tenemos a Ernesto Cornejo con toda la información al respecto. Así que adelante, Ernesto. Buena tarde. El 2023 significó un trabajo arduo para la red consular de Centroamérica en los Estados Unidos. Por ejemplo, nos hemos trasladado hasta la sede del Consulado General del de Salvador en Los Ángeles, donde a lo largo de todo este año se ha tenido diferentes acciones para sus connacionales en esta ciudad. Se encuentra conmigo el cónsul general Alejandro Letón. Alejandro, ¿cuáles fueron esos servicios esenciales que se dio a la población a lo largo de todo este periodo? Bueno, eh, la emisión de pasaportes y DUI, sobre todo, ya sea en nuestras oficinas como también en jornadas móviles en, en ciudades aledañas. Eh, donde vamos a cerrar el año con un poco más de 22 mil pasaportes emitidos y más de 38 mil DUIs también emitidos este año 23. Este punto es en específico también porque esto le permite a todos sus connacionales poder participar en el próximo proceso electoral que inicia a partir del de 6 de enero vía electrónica. Sí, eh, bueno, para todos aquellos ciudadanos que tienen su DUI con dirección de Estados Unidos o de cualquier parte del exterior. Eh, eh, precisamente inicia el 6 de enero la votación electrónica remota, que quiere decir que desde tu teléfono inteligente vas a poder ingresar y emitir tu sufragio de manera anticipada. O si tu DUI tiene la dirección del de Salvador todavía, no significa que no vas a poder votar, sino que vas a tener que ir. A uno de los eh, tres centros de votaciones que se aperturarán acá en Los Ángeles. Gracias, Alejandro. Es parte de la información. Estaremos pendientes del desarrollo de este y de otros temas más que, sin duda alguna, también estarán el próximo año dando de qué hablar. Informo para la red de noticias Alba Visión. Desde...